Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Estados Unidos proporcionará a Ucrania dos sistemas avanzados de proyectiles en un futuro muy cercano. Estados Unidos ha prometido enviar a Ucrania 8 sistemas nacionales avanzados de proyectiles tierra-aire y 2 se desplegarán en el país. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos continúa suministrando armas a Ucrania y pronto enviará un par de sofisticados sistemas de defensa antiproyectiles a sus fuerzas armadas mientras Ucrania continúa defendiéndose de las fuerzas rusas. Estados Unidos ha prometido enviar a Ucrania 8 sistemas nacionales avanzados de proyectiles tierra-aire y 2 se desplegarán en el país en un futuro muy cercano. Estados Unidos ya ha proporcionado 1.400 Stingers, que es defensa aérea de corto alcance, y nuestros aliados y socios también han proporcionado una cantidad considerable de sistemas de defensa aérea de corto alcance, dijo el funcionario durante una sesión informativa el lunes. Ahora bien, dichos NASAMS se incluyeron en el último paquete de asistencia de seguridad que el Departamento de Defensa aprobó enviar a Ucrania. El 24 paquete del equipo militar desde agosto de 2021. Los sistemas son vitales para proteger la infraestructura ucraniana, dijo el funcionario. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Alguna vez que la escuche, porque no la he estado escuchando desde hace mucho tiempo, dado que se generó este conflicto precisamente por una negociación fracasada, que yo responsabilizo a todas las partes intervinientes, Ucrania, Rusia, Alianza Transatlántica, Estados Unidos, pero particularmente Naciones Unidas, por la diferencia que había en el Consejo de Seguridad de 3 votos a favor de Ucrania y 2 votos no a favor de Ucrania, por decirlo de alguna manera, y a favor de la negociación, Rusia y China. Los otros votos, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, siempre en la postura de acosar a Rusia de alguna manera. Pienso que haber escuchado este reclamo es importante, es un paso que abre incluso una puerta de negociación mucho más amplia y esperemos lo que suceda con el resultado de esta investigación. Porque una bomba sucia es una bomba de dispersión radiactiva, está dentro de los elementos que todos los países, ¿no es cierto?, que tienen armas nucleares o estaciones nucleares pueden preparar y disponer para uso preventivo o para un uso de ataque. Es decir, la bomba sucia ya está estipulada de alguna manera, oleada y sacramentada como un arma que hace mucho daño y que se utiliza, ¿no es cierto?, en conflictos límites. Francisco, y recordamos que no es una acusación nueva, ¿no? Rusia ha insistido en que Ucrania pues se está convirtiendo en un polígono para el armamento, este tipo de armamento occidental y el negocio de la guerra. ¿Cómo cambiaría en el terreno este tipo de armamento, las repercusiones también en el debate internacional sobre el conflicto en Ucrania, pero sobre todo el lucro que representa este tipo de armamento desde Occidente? Bueno, usted está planteando varias aristas. Habla de lucro y habla también de la necesidad de utilizar ese tipo de armas. Hay que pensar en el contexto político en que esto está ocurriendo. Este es un conflicto geopolítico de máxima alteración y de máxima complejidad que se veía venir, se sabía, se conocía. Ya tiene más de 8 años de historia desde las primeras negociaciones respecto al Donbass. Por lo tanto, hay que verlo en el marco político general y el resultado dependerá precisamente de cuál es la interpretación política que se hace de esto, en el sentido de que si la Alianza Transatlántica continúa, como usted usó la palabra, un polígono, continúa el intento de instalar arsenal nuclear en Ucrania, ¿no es cierto?, obviamente para contención y en el fondo atacar a Rusia, es decir, contención significa también una acción ofensiva. Uno contiene en función de dar el paso siguiente, que es atacar. Nadie va a colocar armas nucleares en Ucrania, me refiero a la Alianza Transatlántica, sin el objetivo básico y último de hacer un ataque nuclear. Es decir, esto no se juega, esto no es un juego, son realidades estratégicas que hay que tomar en cuenta con mucha seriedad. No digo que no lo estén tomando con seriedad. Ahora, lo importante es ver cómo la
Agencia Internacional de Energía Atómica incorpora esta acción de revisión en el marco político general, si hay o no hay negociaciones para una paz pronta o para una, ¿no es cierto?, para una disminución del conflicto gradual hasta llegar a una paz y detener este conflicto. Ese es el marco general político que hay que contemplar de todas maneras respecto a esta acción, porque ya se está hablando del uso de armas nucleares en ambos sectores. Estados Unidos está renovando su arsenal nuclear, hay una orden ejecutiva del Departamento de Defensa, lo está haciendo también por razones, ¿no es cierto?, estadounidenses y razones obvias de su propia protección. Eso es lógico, está dentro del contexto de los acuerdos de no proliferación de armas nucleares y también dentro de los acuerdos de una paz duradera entre las potencias nucleares. En ese sentido, todo se está elaborando dentro de los marcos posibles, ¿no es cierto?, del control del uso de armas nucleares. Sin embargo, en el contexto político, hay que tomar en cuenta de que este conflicto ya llegó a esa fase en donde se habla del uso de armas nucleares estratégicas, disuasivas, de ciertos niveles altos, bajos o medianos. Entonces, ese es el contexto político que hay que puntualizar, de que este conflicto llegó a ese nivel de confrontación que incluye, ¿no es cierto?, el uso de un arma nuclear. Y hay que tomar conciencia de que se está viviendo esa realidad, se está viviendo ese contexto. Y yo hago un llamado, desde mi modesta opinión y de esta modesta esquina chilena, de que la comunidad internacional, los ministerios de Relaciones Exteriores de los países de la comunidad internacional que conforman el multilateralismo de la ONU, empiecen a discutir, digamos, en forma más pública este asunto. No estoy diciendo que no lo discutan internamente en sus áreas de trabajo, en sus áreas de acción política en cada país, sino que tiene que hacerse más público. Totalmente. Y Rusia lo está haciendo público. Sí, te tomo la palabra de ese debate serio desde lo político, como tú decías, porque se llega a un debate internacional muy importante en torno al armamento, pero también, y quería cerrar, Francisco, con tu opinión de algo que sucede al mismo tiempo, porque desde el punto de vista de la alimentación en el mundo, Rusia anuncia una suspensión de la participación de Moscú en el acuerdo por el transporte de trigo y de otros productos agrícolas desde puertos ucranianos. Quería preguntarte ya para terminar, aprovechando tu opinión, ¿qué decir de ese escenario? El presidente Vladimir Putin decía que solamente se está llevando el 4 o 5% de estos granos, de estos productos, a los países más necesitados. Entonces, ¿cómo queda ese escenario ahora con esta suspensión de Rusia por parte de ese acuerdo que, recordamos, estaba Turquía y la Organización de las Naciones Unidas allí involucradas también? Bueno, yo pienso que esta apertura del traslado de granos de Ucrania al resto del mundo fue una apertura que tenía por objetivo empezar una negociación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.